Hola, hola, ¿qué tal? Mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras, 8:03 de la noche aquí en Berlín, así que para todos los demoledores y las demoledoras situados en Europa, buenas noches. Para el resto de ustedes en América Latina y demás lugares del mundo, buenas tardes y buenos días, incluso nuestra 45ª charla, comenzamos hoy en este momento con un invitado de recontralujo, el señor Javier Martínez, a quien inmediatamente presento, analista geoeconómico y geoestratégico con largo, con muchísimos pergaminos académicos en cuanto a sus estudios, pero además con experiencia práctica en la economía internacional, en la banca internacional, banca de inversión, incluso, si no recuerdo mal, en la Comisión Europea o en la Comisión de la Unión Europea. Así que un verdadero lujazo hoy que nos acompañe Javier Martínez. Por primera vez, Javier, ¿qué tal todo por ahí? Un placer, Ezequiel, un placer compartir con todos los demoledores y demoledoras y contigo, a precisar solamente que no fue en la Comisión, sino que fue en el Consejo de Europa en mi primera etapa cuando era un pelín más joven, digamos así. El Consejo de Europa, distinto del Consejo Europeo, ¿verdad? Que esa es la diferencia técnica. Exactamente. Bien, El Consejo de correcto. Europa en Estrasburgo. En Estrasburgo, no como el Consejo, por lo general reunido en Bruselas. Pero bueno, esa la burocracia de la Unión Europea, ¿no? Así de compleja y enrevesada. Bueno, ya van apareciendo los demoledores y las demoledoras, ya de más de 100 personas conectadas en este ratito nomás. Hoy comenzamos la charla un poquito más temprano, así que debemos estar apareciendo, por ejemplo, en México debemos estar apareciendo al mediodía, así que saludos para todos por allá. Buen provecho si alguno aparece en el medio del almuerzo. Y como siempre, a propósito de México, muchas gracias a Beatriz Pulido, la demoledora encargada de la moderación del chat. Muchas gracias, Beatriz, por tu ayuda. Javier, ¿qué tal si comenzamos directamente con el tema de la cumbre del G20 en Nueva Delhi? Quizás pueda presentar muy rápidamente un video antes de solicitar tu análisis, antes de que puedas realizar un análisis de todo esto. Aquí está la mesa redonda con todos los líderes de participantes en el G20. Solo para contextualizar la cuestión, en el G20 de alguna manera participan los países del G7, el norte global, pero así al mismo tiempo los países del BRICS y no solamente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los países originales del BRICS, sino que también participan muchos de los nuevos países del BRICS, a partir de la última cumbre de los BRICS, como Argentina, como Arabia Saudita, bueno, todavía Indonesia no, pero aparentemente en poco tiempo más. Esta cumbre fue realizada en Nueva Delhi, en la India, y no participaron Xi Jinping, no participaron ni Xi Jinping ni Putin, lo cual generó mucha especulación inicialmente, pero bueno, ya lo vamos a esto lo vamos a presentar. Y finalmente la cumbre, a pesar de las pocas expectativas, generó una declaración conjunta entre todos estos países, nada más y nada menos. Y este el video en cuestión aquí con Modi realizando el anuncio de el documento en conjunto adoptado por todos. Un poquitito de este video nada más. Mi propuesta, perdón, amigos, acabamos de recibir buenas noticias. Un poquito más bajo.
Amigos, acabamos de recibir buenas noticias. Gracias al arduo trabajo realizado por nuestro equipo y la colaboración de todos ustedes, hemos podido lograr un consenso sobre la declaración de la cumbre de los líderes del G20 en Nueva Delhi. Aplausos. Mi propuesta es que también adaptamos esta declaración de los líderes. Declaro adoptada esta declaración. Más aplausos. Y finalmente... me gustaría felicitar a nuestro ministro Sherpa, el encargado de las negociaciones por parte de África, y a todos los funcionarios que han hecho un inmenso esfuerzo para que esto valga la pena. Esto en, ahí todos aplaudiendo efectivamente esto por una declaración en conjunta finalmente lograda. Bueno, realmente un vistazo de lo sucedido. Javier, ¿qué interpretación realizás de la cumbre del G20 concluida hace tres días en Nueva Delhi? Por parte de los medios occidentales, veo que lo han denominado el G20 del sur global, y para mí hay mucho triunfalismo y mucho patetismo occidental. Y voy a explicar por qué. Empecemos por el comunicado final. Un comunicado final que recoge un consenso donde se excluye, primero, manifestar la condena explícita de Rusia. Es un cambio radical con el G20 que se había celebrado anteriormente en Bali. Y si bien se habla del respeto de la integridad territorial como principio de derecho internacional público, luego lo trataré con cómo lo han entendido ambas partes o ambos, porque... lo que sí vemos, estas ausencias notorias de Xi Jinping y de Vladimir Putin va mucho más allá. Yo lo definiría como ha sido la reunión de una familia disfuncional. Y estas son las palabras que utilizó Antonio Guterres para referirse a cómo había transcurrido la cumbre. Es decir, una profundísima división existente en relación al conflicto en Ucrania, un cambio radical a lo que había sido la cumbre de Bali, donde se había condenado más explícitamente a Rusia, y donde vemos a un G7 desbordado totalmente por los BRICS y un G20 que necesita, que se está, por así decirlo, anquilosando. Porque en el comunicado final, y voy a entrar ahora más en detalle, se dice que todos los estados, quedémonos muy bien con el término, deben actuar de forma coherente con los principios y objetivos de la Carta de la ONU en su totalidad. Y luego decir que se abstienen de abstenerse de la amenaza, del uso de la fuerza para conquistas, bla, 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 bla. Pero cuando hace explícitamente la mención de todos los estados deben actuar de forma coherente con los principios y objetivos de la Carta de la ONU, sin mencionar a Rusia, también se está refiriendo a Ucrania, en cuanto a las violaciones que ha habido desde el 2013-2014, violaciones de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de minorías y no tan minorías según las zonas, ya fuese en Donetsk o en Lugansk, los ucranianos rusoparlantes y los rusófilos y los húngaros y las etnias de origen ruso asentadas en esos territorios que estaban en guerra civil, en conflicto civil desde el 2014. Y por lo tanto, cuando se hace esa mención por parte de ese comunicado en donde no se menciona una condena expresa a Rusia, se está hablando de que todos deben de cumplir con el derecho internacional. Seguiría diciendo que la violación que hubo de los acuerdos Minsk 1, Minsk 2, que habrían posibilitado un régimen de autonomía y de respeto y de paz, fue violado concretamente, y eso fue derecho internacional aceptado por la Asamblea de las Naciones Unidas. Fue violado no solamente por los firmantes, en este caso antes de la intervención rusa, sino que además por parte de Occidente, de Alemania, la propia Merkel dijo que había sido una estrategia de compás de espera, palabras de Merkel que se puede comprobar en hemeroteca, para rearmar o armar a Ucrania. Por lo tanto, la división que existe en el G20 deja mucho que desear de lo que las iniciativas que se han dictado pueda ser
o se entienda como una recuperación de la potencia de los Estados Unidos o del G7 dentro del G20. Porque si bien es verdad que el papel de la India es de equilibrar, por una parte, la división entre China, Estados Unidos, Estados Unidos, China, la India y, por supuesto, Rusia, la India tiene unas magníficas relaciones comerciales que luego seguiré viendo más adelante y comentaré con la Federación Rusa y con Vladimir Putin especialmente. Y yo creo que no va a olvidar nunca Narendra Modi, el Prime Minister de la India, que desde el 2005 hasta el 2014, cuando era jefe o líder de un estado de Gujarat, había sido vetado durante todos esos años para entrar en Estados Unidos. Además, él mismo es un nacionalista, conservador, ya incluso en los papeles de esta última reunión de Nueva Delhi, ya no hace llamar a la India India, como era el término colonial, sino que lo llama Bharat, viene de Bharata en sánscrito o Bharat en hindi, que significa la India en sus términos. Y en esta familia disfuncional, lo que está intentando Modi es ser un tercer polo en una, en vez de un régimen bimultipolar, y digo bimultipolar porque hay dos hegemones, Estados Unidos y China, y multipolar hay potencias regionales, como pueden ser Rusia, Arabia Saudita, como pueden ser otras más. La India está haciendo o se está desarrollando como un tercer polo y se va camino a la trimultipolaridad, es decir, ya no solamente una unipolaridad que es inexistente de Estados Unidos en el mundo, sino que vemos como el concepto de soberanía, incluso todas las instituciones instituciones internacionales han sido tocadas con el conflicto en Ucrania. La soberanía se entendía en derecho internacional, y cojo un informe del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en el 2002, en una aplicación de la Declaración del Milenio. La soberanía dice no solamente que eres dueño de un determinado parte del territorio, sino que tienes una responsabilidad fundamental de proteger la seguridad física y los derechos civiles, políticos, sociales y culturales de los ciudadanos que forman parte de ese territorio. Cuando se produjeron desde el 2013, desde el Euromaidán, esos conflictos internos en las regiones todavía que no eran ni autónomas, de Lugansk y de Donetsk, y sin ir más lejos, pongo como ejemplo la matanza en la casa de los sindicatos de Odessa del 2 de mayo del 2014, ahí Ucrania y el régimen de Kiev también tenía soberanía y la obligación de soberano de responder, de responsabilizarse de que todos los ciudadanos fuesen rusoparlantes, fuesen de etnia rusa, fuesen rusófilos, de ejercer sus derechos en el territorio de Ucrania. Porque si no, y voy a terminar ya con esta parte, si no existe un principio de subsidiariedad en la protección internacional de los derechos humanos, que desde las convenciones internacionales de derechos humanos, como puede ser a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y más Ucrania, que dice que quiere pertenecer a la Unión Europea y pertenecer a la OTAN, pues les recordaría una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que enfrentó a un ciudadano polaco contra el régimen de Polonia en el año 2000, es unos hechos del año 96, sentencia 26 de octubre del 2000, en el asunto Kudla versus o contra Polonia, donde se ve que el Estado, todos los Estados, y Ucrania también, son garantes del sistema de Estrasburgo de Derechos Humanos y pueden ser sancionados por su incumplimiento. Pero estamos viendo que en esta guerra de Ucrania, que ya incluso Occidente, como dice mi amigo argentino Carlos Pereira Mele, Occidente por la oxidación, Occidente está ya muy dividido y muy cansado y está empezando a resquebrajarse esta ayuda sin fin, este pozo sin fondo, no sé cómo denominarlo, de miles de millones para una contraofensiva que le quedan de vida
mes y medio, a lo sumo 2 meses, por la llegada del invierno en los territorios ucranianos y rusos. Repito, la soberanía significa también respetar los derechos de los ciudadanos que viven en tu territorio. Y diría también que el G20, como estaba comentando, está en principio de obsolescencia programada. O fue creado el G20 para hacer frente a crisis económicas mundiales y para acordar acciones colectivas para resolver esos problemas económicos. Pues bien, actualmente el G20, y se ha visto claramente con las ausencias de Xi Jinping, de Putin, con los enfrentamientos y con el control que ha tenido Narendra Modi de no tocar el tema de Ucrania y de la responsabilización de la invasión rusa o de la acción militar rusa, el G20 se ha convertido en una falta de consenso, en un aumento progresivo de divergencias crecientes entre el norte global frente al sur global. Por eso denominarlo, como lo han denominado periodistas en Occidente, este último G20 como la cumbre del sur global, es chutarse de fantasía. Es decir, si quieres, luego vemos con detalle los acuerdos bilaterales que se han logrado y qué hay detrás de esos acuerdos bilaterales. Pero repito, cuando se habla de respeto y de soberanía, se tiene que hablar también de respeto hacia los ciudadanos en sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y no perseguir a ciudadanos húngaros en Ucrania o a ciudadanos rusoparlantes o a ciudadanos de etnia rusa por el simple hecho de serlo. Bien, recién Javier, cuando referenciabas la declaración, yo la presentaba en la pantalla y efectivamente ahí en el punto 8 aparece la referencia más importante a Ucrania. Retrocedo un poquitito para contextualizar. Todo el mundo, después de la última cumbre en Bali, todo el mundo vaticinaba que esta cumbre carecería de una declaración en conjunto porque los países del G7, los países del norte global, iban a realizar presión, iban a generar presión para que en el centro de la cumbre en Nueva Delhi, y en el centro de la declaración apareciera la guerra en Ucrania y una condena a Rusia, como la última vez, lo recordarán. Sin embargo, finalmente fue promulgada una declaración con una mínima referencia a Ucrania, esa ahí en el documento final, en el punto 8, y esta declaración, para muchos analistas representa una victoria de Rusia sobre los países del norte global, porque en primer lugar porque apenas referencia la cuestión de la guerra y en segundo lugar porque aparece abierta a las interpretaciones, como muy bien recién lo remachaba Javier. Quizás puedo presentar muy rápidamente ese párrafo en castellano, el texto ligado a la guerra en Ucrania en un documento de varias páginas, no recuerdo exactamente, de 37 páginas, apenas un pasaje, algo impensado e incomparable con la última cumbre con Ucrania, Ucrania, Rusia mala, rusos malos, etcétera, etcétera. Este el pasaje. En cuanto a la guerra en Ucrania, al tiempo que recordamos el debate de Bali, reiteramos nuestras posiciones nacionales y las resoluciones adaptadas en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de la ONU. Y subrayamos que todos los estados deben actuar de forma coherente con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas en su totalidad. Ah, algo muy abierto y efectivamente interpretable como Rusia cometió una violación a la Carta de las Naciones Unidas o bien Ucrania cometió una violación a la Carta de las Naciones Unidas. De aquí la idea de o esta perspectiva de una victoria rusa en esta declaración. Próxima oración. En consonancia con la Carta de las Naciones Unidas, todos los estados deben abstenerse de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza para la adquisición de territorio contra la integridad territorial y la soberanía o la independencia política de cualquier estado. También muy etéreo, muy general.
El uso de la amenaza de armas nucleares es inadmisible. Y ahí, así como algunos analistas occidentales recordaban las referencias indirectas de dirigentes rusos al uso de armas nucleares, también podríamos recordar las referencias indirectas y directas de dirigentes occidentales respecto al uso de armas nucleares. Así que, así de, de minimalista esta declaración respecto a Ucrania, cuando aparecía como la demanda, la exigencia de Occidente, y finalmente representó solamente una nota al pie prácticamente, y en su lugar aparecieron otras cuestiones bastante, bastante interesantes, como recién recordaba Javier. Lo llamativo de esto, Javier, la furia de los grandes medios occidentales, estadounidenses, europeos, respecto a esto, a esta declaración, por lo menos a esto de Ucrania, considerado como una victoria de Rusia. Acá la portada de Spiegel, esta publicación, yo siempre la presento acá como una, de alguna manera, como una demostración de uno de los principales medios en Alemania, por lo menos uno de los considerados serios, aunque yo no acompaño esa caracterización desde la guerra de Ucrania, mucho menos. Esta de aquí, la traducción para... un segundito. Ahí. Máximo compromiso, mínimo efecto. Declaración del G20 desde Nueva Delhi. En la cumbre del G20, los jefes de Estado y de Gobierno acuerdan un consenso mínimo sobre la cuestión de Ucrania. Este consenso alrededor de rechazamos el uso de armas nucleares, por ejemplo, algo rechazado formalmente por todas las partes. Ya no se condena la guerra de agresión de Rusia, pero todos están de acuerdo con la declaración. ¿Cuál es el precio de esto? Espuma por la boca de estos dos analistas. Recuerden una vez más esto de la fórmula de guerra de agresión de Rusia, a veces guerra de agresión no provocada de Rusia. Amigos míos periodistas, yo esto ya lo presenté varias veces, me participaron de los retos, las amonestaciones, porque en sus artículos no habían referenciado la guerra en Ucrania como guerra en Ucrania. Si no presentan esta fórmula, Javier, los editores los amonestan con amenaza de multas en sus, de recortes en sus salarios. A ese nivel, la censura y la línea editorial de los grandes, de los grandes medios. Así que por ahí, por lo menos con respecto a mi expectativa inicial, yo sinceramente yo vaticinaba un fracaso total y absoluto y la imposibilidad de una declaración en conjunto. Para mí hay una sorpresa, y una sorpresa demostrativa de esta oxidación del G7, de que Rusia, China, y por sobre todas las cosas, India, porque esto no lo determinó Xi Jinping en persona, Putin en persona, quienes ni siquiera participaron. Detrás de esto aparecen la perseverancia, la, ¿cómo llamarlo? La el tesón, perfecta la palabra, el tesón de Modi y de sus negociadores y del Sherpa, el negociador de la India, en haber establecido como condición que la guerra en Ucrania no iba a aparecer. En el medio presentaban una declaración así general por encima de todos rechazamos la guerra, cada quien con su posición. Y a partir de acá comenzamos con la declaración en conjunto. Así que en ese sentido, verdaderamente, Modi ahí aparece como un líder con una perspectiva global, como vos muy bien remachabas, sin capitular ante las demandas de los Estados Unidos y de Europa respecto a esta cuestión. Y además, Javier, otra cosa más, determinó también este G7 el ingreso de la Unión Africana. Para mí, por lo menos mi lectura, que querría la tuya también, Javier, como una demostración de la necesidad de apertura de estas estructuras anquilosadas del norte global hacia otros actores del sur global, frente a la expansión de los BRICS, frente al fracaso de la guerra, de la ofensiva en Ucrania, frente al crecimiento de China, de la India,
Para mí un paso también bastante sorprendente. ¿Cuál tu visión, Javier, de eso? Pues justamente lo que estás diciendo, y además comentaría que el deseo de Narendra Modi de ampliar este G20, hacer un G20 Plus, igual que se ha hecho un BRICS Plus, incluyendo a una Unión Africana como miembro permanente, que sepamos, solo había un bloque, aparte de los países miembros, solo había un bloque como tal, que era la Unión Europea. Es como decir, sí, muy bien que esté un bloque la Unión Europea, pero también hay otro bloque que se llama la Unión Africana, y estos dos bloques en régimen de igualdad, y por lo tanto este G20 para ser transformado en un G21, porque si no se anquilosa y se muere, es una victoria del sur global sobre el G7. Es decir, estamos hablando, por lo tanto, de considerar a miembro permanente a la Unión Africana de la misma manera que era miembro permanente y señoreaba en este caso la Unión Europea. Pues está de capa caída porque el sur global se ha rebelado, y se ha rebelado por una unión de lo que antes sería impensable, de China, de la India, de Rusia, por la soberbia y la mala acción de un occidente despreciativo hacia... Bueno, de hecho, te pondría otro ejemplo más. En la cumbre que se ha dado también estos días, el 7 de septiembre, la 26ª cumbre del ASEAN, son las siglas de la Asociación de Naciones del Asia del Sureste, que están invitadas y estaban invitados y presentes delegaciones de China, de India, de Estados Unidos, ahí sí había delegaciones, Japón, Rusia y Corea del Sur, que sepamos, el ASEAN, o también llamado ANASE, están... Desde el año 67, aparte de Indonesia, está Brunei, está Camboya, está Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Pues bien, el presidente de Indonesia, a raíz de lo que estamos diciendo de la sublevación del ya basta del sur global frente al atorrante, y utilizo la palabra argentina, atorrante occidente, el presidente Joko Widodo dijo una frase fundamental y que viene al pelo. El bloque, es decir, el ASEAN, se ha puesto de acuerdo para no servir de proxy, es decir, a ninguna potencia, es decir, para no ser vasallo de ninguna potencia. Y ha declarado, debemos ser los capitanes de nuestro propio navío para lograr la paz. Y esto lo dicen desde Indonesia, que dentro de nada también será miembro del BRICS Plus o BRICS ampliado. Por lo tanto, la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos y Reino Unido, por más que han hecho acuerdos, y lo voy a mencionar si me permite rápidamente, Adelante. porque son acuerdos que luego llevan, parece que se ve algo por la vanguardia, pero por la retaguardia también hay los países del sur. Vemos que el Prime Minister de Reino Unido, Rishi Sunak, ha planteado una nueva asociación estratégica con Singapur, con su homólogo Lee Hsien Loong. Pues bien, esta nueva asociación estratégica con Singapur para mejorar la seguridad compartida y un tratado bilateral de inversión para compartir experiencias en tecnologías, en cibernética y en inteligencia artificial, desde el momento en que uno de los candidatos para el BRICS también va a ser Singapur, los países del sur van a saber jugar a dos barajas o a tres barajas. Es decir, la occidental de Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, la de China y la de la India. Por lo tanto, que sigan invirtiendo Reino Unido allí, que va a venir muy bien también para los otros países del sur global e incluso para los países enemigos como China y como Rusia. Y en cuanto al G20, eso que han desarrollado, esa propuesta de Estados Unidos, de hacer un corredor, el India-Middle East Corridor, un corredor económico por una parte de la India con el Golfo Arábigo, eso es un intento de la India de equilibrar. Sí, muy bien el BRICS y me uno al BRICS y a mi asociación especial y atemporal con Rusia y con la Rusia de Putin, pero voy a coger también inversiones con ese corredor que sirvan para ir desde corredores terrestres que utilizan puertos marítimos
obras de infraestructura brutales. Eso se llama el IMEC o el PIEN, según pongamos las siglas en inglés o en francés, pero va a ir un corredor desde la India, desde el puerto de Mumbai hasta Emiratos Árabes Unidos, a Jebel, hasta pasando a Arabia Saudita, por ciudades de Arabia Saudita como Jarat, Riyadh, hasta Jordania y hasta el puerto de Haifa, Israel. Eso ha molestado a Turquía. Pero de todas las maneras, esas conexiones ferroviarias, líneas eléctricas y de datos, tuberías para hidrógeno, son inversiones que podríamos suponer que van a tener un retorno de la inversión, un ROI más rápido que lo que podrían tener, por ejemplo, algo que es paralelo y que se podría pensar que es competencia, donde también participa en un corredor económico China-Pakistán. Eso que estamos viendo justamente es lo que ha planteado Estados Unidos y Reino Unido, que no es más que una repetición que lo que en el periodo de entreguerras era una ampliación del lazo de Berlín-Ankara, y desde el Imperio Británico era Londres, Arabia Saudita, bueno, Israel, Arabia Saudita y la India. Pues bien, es que la India quiere desarrollar eso, pero sigue desarrollando también acuerdos con especiales, que si queréis lo podemos ver con Rusia, y sus vinculaciones con los BRICS es cada día de más a más. Y era lo que yo decía, los conceptos en geoestrategia, que antes se hablaba de la unipolaridad que pretende todavía creérsela Estados Unidos. Solo con ver al presidente, el POTUS Biden, ya vemos qué liderazgo mundial tiene. Pero es que ya no estamos solamente en un momento de bipolaridad, como que sería el de dos hegemones, China y los Estados Unidos, sino que es una bipolaridad bimultipolar, como dice un analista de la India, Sanjaya Baru, que es el creador del concepto de bimultipolaridad, y yo diría que se ha traspasado el concepto de unimultipolaridad que se dio en los años 90, cuando se veía que era un hegemón solo Estados Unidos y multipolar, como decía Huntington, eran tres civilizaciones, China, India, islámica. Pues bien, esto ha sido superado en este concepto de bipolaridad, bimultipolaridad, que realmente va camino de ser tripolaridad, trimultipolaridad, porque va a incluir a la India. Y esto que hemos visto de este corredor que hemos puesto antes, de el PIEM, que es de fundamentalmente la India con Asia Occidental, es que la India tiene luego otros acuerdos con Rusia a través de tanto dentro del BRICS como fuera del BRICS. Y el corredor que tiene económico China con Pakistán se ha visto retrasado en su retorno de la inversión, que es el CPEC, que es un corredor que va desde fundamentalmente desde China vía Pakistán hasta el Océano Índico, para evitar el estrecho de Malaca. La realidad es que, como Occidente ha pervertido la situación de Pakistán una vez más, y Pakistán está colapsado y están provocando, y eso no les importa para los derechos humanos, provocando mayor inestabilidad, mayor pobreza abyecta y mayor aislamiento de Pakistán con la defenestración de Imran Khan, que ha sido una defenestración de los servicios de la CIA y de Estados Unidos, han intentado aprovechar, crear algo paralelo para ver si pueden sacar tajada y debilitar a China por esta debilidad de Pakistán en este corredor de China-Pakistán, haciendo este corredor de la India con Israel, pasando por Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Jordania. Pues bien, todo va a seguir beneficiando a los BRICS Plus, porque estamos viendo que Arabia Saudita, por ejemplo, para poner uno de los casos, un aliado tradicional, el creador de los petrodólares durante años, desde los años 70, el príncipe Mohammed bin Salman, está cosechando los frutos geoeconómicos de esta competencia chino-estadounidense y también de Rusia, de la India y de la Unión Europea. Y en su visión 2030 de Mohammed bin Salman, los Estados Unidos invitan a Arabia Saudita a este corredor, pero él sigue a su vez sigue con el BRICS Plus,
Recordemos que Arabia Saudita es uno de los que que han ingresado en lo que es el BRICS. Han tenido el comercio real con Arabia Saudita de China, va en aumento. Hay un incremento, además, de este corredor económico chino-Arabia Saudita a través de Asia Central por la vía de Irán, algo impensable antes, que Irán y Arabia Saudita estén unidos, repito, por la soberbia y de Occidente. Occidente, y lo digo con X, por oxidación, se está cavando su propia tumba. Y luego, además de esta relación especial que tiene Arabia Saudita con China, ahora también con Estados Unidos intenta sacar tajada, a pesar de que va a haber y sigue habiendo cada vez más petroyuanes, Rusia, con este corredor que tiene, los grandes corredores de Eurasia, hacen que Estados Unidos, en centrarse en el tema de Ucrania, esté perdiendo geoestratégicamente Asia, está perdiendo Eurasia. Y el corredor de transporte norte-sur de Rusia que conecta Arabia Saudita con Irán, permitidme para terminar unos datos, el 28 de agosto de este año, el primer tren de carga ruso con destino a Arabia Saudita ha llevado ya 36 contenedores desde la Federación Rusa a través de Irán, pasando por el puerto paso fronterizo de Inchevorum, hasta el puerto del Golfo Pérsico iraní Bandar Abbas. Y de ahí hasta el puerto saudí de Jeddah. ¿Esto qué es lo que significa? Significa mayor comercio para Rusia, mayor desmitificación de eso que nos venden en Occidente, de que Rusia está aislada, sino que además en el 2000 estábamos viendo que ese corredor era para Rusia, India, Irán y Arabia Saudita, y se han unido además otros 14 países más. Por lo tanto, los grandes beneficiarios son los países del sur global. Estamos viendo la India, estamos viendo Arabia Saudita, estamos viendo el incremento del comercio de estos países y su peso en el mundo en este nuevo plan estratégico que yo he dicho, camino de la trimultipolaridad. Sí, de hecho, Javier, con respecto a la India y a los intentos de el norte global de posicionar a la India como una cuña del norte global dentro de los BRICS, por lo menos así lo presentan en los grandes medios, y es el intento del gobierno de Biden, de los gobiernos europeos. En ese contexto, los analistas de los grandes medios occidentales presentaban la no participación de Xi Jinping y de Putin como una afrenta contra Modi. Sin embargo, en la práctica apareció una enorme colaboración diplomática entre los diplomáticos indios y diplomáticos chinos, con muchísima colaboración e incluso acuerdos entre ambos países, como una demostración de que, a pesar de tensiones históricas entre China e India respecto a, bueno, cuestiones limítrofes, ambos países determinaron que por delante de eso aparece la posibilidad de cooperación, y así generaron esta declaración. El ingreso de la Unión Africana al G21 a partir de ahora, y en una buena cantidad de referencias en la propia declaración respecto a la necesidad de reforma del Banco Mundial como un organismo verdaderamente multilateral y promotor del multilateralismo, y no como un organismo hegemonizado por Estados Unidos, llamando a un aumento de su capital y llamando a un cambio en la estructura de poder en cuanto a esto de los votos dentro de estas instituciones financieras, en las cuales Estados Unidos presenta, como aparece, como el mayor, como representa al principal accionista, representa al accionista mayoritario, presenta poder de voto, como por ejemplo en el Fondo Monetario Internacional, a partir de ese 16% de las acciones dentro del Fondo Monetario Internacional. Aun si el mundo quiere que el Fondo Monetario Internacional realice una acción favorable a un país del sur global, Estados Unidos puede rechazarlo, porque con el 15%, sin más del 85%, carece de validez la votación. Entonces,
También apareció esto, también apareció esta colaboración entre China y la India como una demostración de que la India ya determinó que no representa a Occidente, que no representa un aliado de Occidente, sino que acompaña su propio interés y que en este momento el interés aparece ligado, aparece en sintonía con los intereses de los BRICS, con los intereses de la China, los intereses de Rusia, del resto de los países de los BRICS, y verdaderamente chapó a Modi por este logro. Yo, mi reconocimiento respecto a mi error de cálculo antes de esto, vaticinaba una cumbre completamente fracturada y no una victoria tan clara de Modi y de esta declaración. Podemos redondear acá tal vez la cuestión del G20, Javier, y comenzar con la segunda cuestión planeada para el día de hoy, relativa al encuentro entre Kim Jong-un y Vladimir Putin. Por cierto, recién aparecía, aparentemente, según los comentarios de los demoledores, aparecía un problemita de audio. Pude rectificarlo, ¿verdad? Ayúdenme, por favor, con los comentarios. Aparentemente ya lo pudimos rectificar, así que todo bien, pero ayúdenos, por favor, con la confirmación de que el audio bien de nuestra parte. Mientras, comenzamos con lo de Putin y Kim Jong-un, la reunión entre Putin y Kim Jong-un. Quería presentar, Javier, antes de que vos presentaras tu análisis, quería una vez más comenzar con un pequeño video como una forma de generar de alguna manera de que lo presenciemos en persona, el encuentro. Este, aquí, está la llegada de Kim Jong-un a Rusia en ese ya mítico tren de Kim Jong-un. Recuerden que Kim Jong-un, por lo general, realiza sus viajes en un tren personal. Esto en Occidente, bueno, machacan con esto y con los lujos del tren. En realidad esto responde naturalmente a la seguridad de Kim Jong-un y a que tampoco abandona su país muy a menudo. Es el famoso tren con la escalera, puesta ahí con la alfombra roja. Y está la llegada desde la estación de tren hasta el lugar de encuentro con Putin. Hay un perdón, esto es una nota de color. Detrás de ahí el traductor, voy a retroceder un poquitito, estas pavaditas de estas reuniones. La vez pasada, en la cumbre del G20, seguramente lo recordarás, Javier, el traductor de Xi Jinping aparecía un poquito retrasado, entonces aceleró el paso con un trotecito, y la gente de seguridad de la cumbre en Sudáfrica, asustados, ¿no?, confundidos con alguien a la carrera hacia Xi Jinping, pobre, los amarrearon al traductor chino chiquitito, los amarrearon ahí como que el tipo un atacante, y después no, pobre, es el traductor, y acá casi el uno de los empleados de seguridad ruso casi también se amarrea, ahí es el traductor, y como que lo iba a cometer con todo y reaccionó a último momento, ah, no. Eso también es una cuestión cultural de los asiáticos, esto de acompañar a alguien, a veces como acelerando el paso detrás, ¿no? Como con pasitos rápidos, esto en Occidente como que aparece como, ay, no, si alguien delante mío, yo lo acompaño, pero tranquilo. Allá como que sin ningún problema, ellos pueden realizar un pequeño trotecito sin ningún problema, una pavadita nomás, pero ahí el pequeño incidente. Bueno, y este el encuentro, sí, Javier. Tenemos un antecedente en Occidente, nuestro presidente Sánchez, en un encuentro que tuvo en Bruselas con Biden, le salió a la carrera el presidente Sánchez para intentar poder hablar con Biden, y fue un momento cumbre también, estilo carrerita de no puedo, no puedo, que no puedo, que no llego. Sí, porque para nosotros una carrerita así connota una subordinación, y bueno, en el caso de Sánchez, real. En las culturas asiáticas, asiáticas del,
del lejano oriente, por lo general no, como tampoco el asentimiento con la cabeza tampoco representa algo negativo para ellos, todo lo contrario, sino una muestra de agradecimiento. Pero bueno, cuestiones ahí culturales, pero lo interesante de esto, el encuentro, ambos por lo general bastante fríos, sin embargo, con la mano, sonrisas, muchas actividades llevadas a cabo. Acá una pequeña traducción de las cosas dichas. Un segundito, acomodo acá. Bueno, verte, gracias por invitarnos y darnos una calurosa bienvenida. Putin, esto de Kim Jong-un, ahora Putin, me alegro mucho de verte, especialmente debido a estos acontecimientos, el 75 aniversario de la creación de la República Democrática de Corea, el 70 aniversario de la victoria en la Guerra de Independencia, así llaman ellos a la Guerra de Corea, 75 aniversario también del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, tantas cosas, me alegro mucho de verte. Y Kim Jong-un, muchas gracias, muchas gracias. Después de esto realizaron también una visita a el cosmódromo de, no recuerdo el nombre de la localidad en la cual están... Vostochny. Rusia realiza la construcción de un cosmódromo monumental y Kim Jong-un lo acompañó ahí a la construcción. Después también realizaron una cena en conjunto. Bueno, muchísimas actividades, algo muy significativo y además poco común para Kim Jong-un. Por lo general no abandona el país muy a menudo y bueno, no muchos no lo recepcionan en muchos lugares tampoco en el marco de esta demonización de Corea del Norte. Pero dicho esto, como introducción didáctica, Javier, querría tu visión de este encuentro y de todo lo sucedido allí. Si bien es verdad que este es el segundo encuentro entre Putin y Kim Jong-un, recordemos que el primero fue en el 2019, antes de la pandemia, antes del experimento. También hay que recordar que ese año 2019 fue muy prolífico de movimientos de Kim Jong-un. Hubo un encuentro en el paralelo que separa a las dos Coreas con el presidente, el POTUS Trump, este encuentro con Putin, pero este encuentro actual trastoca totalmente todo lo que eran las relaciones internacionales también. Yo digo que la guerra en Ucrania es como hablar de un nuevo siglo en relaciones políticas, económicas, culturales, sociales y diplomáticas. ¿Por qué? Rusia, la Federación de Rusia, durante años se había avenido y había aceptado las condenas al régimen de Corea del Norte por parte de la ONU. Pues bien, esta estrategia desaparece porque el occidentalismo del sanpetersburgués Putin ha visto claro en sus propias carnes que Occidente no es de fiar. Recordemos, la Federación Rusa formó parte de un G7 ampliado que era el G8 y hasta el Congreso de Múnich, ahí vimos lo que representaba pactar con Occidente y lo hemos visto con los acuerdos Minsk 1, Minsk 2, de donde digo Diego. Entonces, esto supone trastocar toda la política, no solo internacional de Estados Unidos, no solamente la política incluso de Naciones Unidas, porque ahora... recordemos además que de los países que no condenaron la agresión como tal considerado por Naciones Unidas de la operación militar rusa en Ucrania fue Corea del Norte. En reciprocidad no va a haber condenas ya más a Corea del Norte por parte de la Federación Rusa y es abrir, es algo más que un acuerdo militar. Vayamos por partes. Va a haber o está
firmado ya un acuerdo militar entre Rusia y Corea del Norte, que tiene que ver con el equilibrio geoestratégico a nivel global y nacional frente a China. Recordemos que China es la única que se ha saltado, por así decirlo, todas las condenas de hambre y de asesinar pueblos que tiene la política extraterritorial de las sanciones de Estados Unidos, porque las sanciones, cuando condenan a poblaciones al hambre, no son sanciones políticas, son sanciones criminales y genocidas. Entonces, China ha sido, por así decirlo, el garante económico hasta ahora único de la República Popular de Corea. Recordemos que para China es fundamental porque no quiere tener como Japón bases americanas en Japón y bases americanas en el sur de Corea pegadas a su frontera. Tiene que tener un estado tampón y favorece además el que exista el mantenimiento del régimen norcoreano. Recordemos que además las dos Coreas no han firmado ningún tratado de paz. Jurídicamente lo que tienen es un armisticio, es una solución, que es una de las posibles soluciones para la guerra en Ucrania, firmar un alto el fuego, un armisticio, pero dejar la situación, el status quo tal como está. Entonces, desde esta perspectiva, es ampliar, o por parte de Corea, voy por las dos partes, primero, por parte de Corea del Norte, es tener no solo la dependencia de la República Popular China, sino también abrirse a un nuevo partner, en este caso, por alimentos y por tecnologías, en este caso rusas, tecnologías hipersónicas, nucleares, satelitales y submarinas, a cambio de, en este caso Rusia, de consumir depósitos de municiones y de armería de la era soviética que tiene Corea del Norte. Esto además trastoca todos los planes de la operación de contraofensiva que está teniendo, no solamente una contraofensiva que era para primavera, para verano, se está pasando el verano, y vemos que la situación en Ucrania con esta, porque decimos, es que, ¿cómo va a dar armas a? Es que en derecho internacional, en un conflicto que empezó siendo un conflicto civil en Ucrania, no tiene que haber intervenido ninguna potencia. Aún más, en un conflicto entre dos países, el derecho internacional prohíbe que se venda armas a una de las partes en el conflicto. Pues bien, la OTAN, que es la gran hacedora de este conflicto, y por ende los Estados Unidos, están atiborrando no solo de dinero, sino de armas y experimentando con armas en Ucrania, que ahora, aparte de los drones iraníes, aparte de las tecnologías informáticas chinas, también va a haber artillería y municiones de la era soviética por parte de Corea, pues reequilibraría no solo las fuerzas, las desequilibraría en tanto en cuanto para Corea va a ser tener alimentos, tener energía, tener transferencias de tecnología y no depender de un solo partner, China, pero para Rusia es un espaldarazo, mientras que sus fábricas, que antes de la intervención militar empezó a construir fábricas de reposición de depósitos de armamento y de artillería, porque para Rusia siempre estaba pensado que sería un conflicto, una guerra de desgaste, un conflicto largo, y una guerra de desgaste, ya sabemos lo que es, la guerra del Vietnam, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, y el primero que estuviera preparado y preparándose para este conflicto es el que ganará la guerra. Y entonces, en esta perspectiva, es no consumir parte de los depósitos que todavía tiene Rusia, dar tiempo a las nuevas fabricaciones de las nuevas fábricas de armamento rusas y además desequilibrar este desequilibrio que pensemos, en Ucrania no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra de veintitantos países que forman parte de la OTAN contra la Federación de Rusia, porque existe esa rusiofobia que si luego tenemos tiempo comentaría desde dónde viene, porque viene desde antes de ser Federación de Rusia, desde antes de ser la URSS, desde antes de cuando era el Imperio Ruso.
Javier, acompaño tu análisis con imágenes de la visita efectivamente al cosmódromo de Vostochny, ¿verdad? Vos con más conocimiento del ruso que yo, algo así, la pronunciación probablemente. Esta la visita, esto también en esa región lindera entre Rusia y Corea del Norte, un poquito más al norte del puerto de Vladivostok. Aquí recorren las instalaciones. Según mi traducción, aquí un segundo, ahí el libro de visitas, evidentemente. Las palabras, el diálogo entre ambos. Putin, Plesetsk está en el norte del país, es un cosmódromo militar. Seguimos utilizando el cosmódromo de Baikonur con nuestros amigos kazajos de Kazajistán. Todo esto es hecho aquí en Rusia. Estamos muy orgullosos. Este es nuestro automóvil Aurus, lo que comenzamos a producir en Rusia. A propósito de la industria por sustitución de importaciones, evidentemente este cosmódromo en construcción, también ligado a la política de Rusia de industrialización sustitutiva de los productos europeos y estadounidenses a partir de las sanciones. Hasta el piso parece limpio, muy nuevo el lugar. Ahí lo van recorriendo. Putin con una cara de feliz cumpleaños. Esto se debe congratularlo a Putin más que ninguna otra cosa, ¿no? Poder presentar estas construcciones de un cosmódromo, todo hecho en Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo que connota para la proyección económica y política de Rusia y por las características de Putin como líder. Recuerden su pasado, su formación como espía y todas estas cosas seguramente para él aparecen como una prioridad absoluta, quizás mucho más que para otros líderes sin ideas de estas cuestiones, ¿no? Bueno, sencillamente unas imágenes de esta recorrida. Bien. Javier, ¿querés redondear esto antes de comenzar con el próximo tema o ya podemos acometer con la próxima cuestión, ¿sí? Bueno. Perdón, mil disculpas, un clic en el lugar equivocado. Ahora sí. Ya que aparecemos en el Asia, y ya que el Asia representa el nuevo centro de la geopolítica y la geoeconomía global, sin lugar a dudas, no por nada, bueno, la cumbre del G20 en Nueva Delhi, Putin reunido con Kim Jong-un, la cumbre de la ASEAN, y también el intento de maximizar su influencia de los Estados Unidos en Asia también, con una visita de Biden a Vietnam. Comencemos entonces con este tema a partir de otro video más. Esta es la participación de Biden. Últimamente no puedo presentar videos de Biden sin alguna situación cómica, gaf, lapsus o metida de pata. Pero esto, bueno, parte también de la geopolítica. You know, there's that one of my staff members said, remember the famous song, you know. Saben, recién uno de los miembros de mi staff me decía, ¿recuerdan esa canción famosa, Buenos días, Vietnam? Good morning, Vietnam. Well, good evening, Vietnam. Bueno, yo ahora digo, buenas noches, Vietnam.
Quería una humorada en este caso, pero recordó nada más y nada menos que el título de una película sobre la guerra de Vietnam, quizás algunos de ustedes la recuerden, una película llamada Buenos días Vietnam, con este actor estadounidense, el de Morty Mindy, el cual cometió suicidio. Ay, no puedo recordar el nombre ahora. Bueno, una referencia poco feliz, para él gracioso, pero bueno, seguramente para las vietnamitas una referencia de este tipo bastante fuera de lugar. Good morning back in America. Bueno, y buenos días en Estados Unidos. About getting the relationship back on track. This trip has been a historic moment. Este Today, viaje ha sido un momento histórico hoy. Trace 50-year arc of progress. Hoy podemos marcar un arco de 50 años de progreso en la relación entre Estados Unidos y Vietnam, después del conflicto y la normalización de las relaciones. Y eso será una fuerza para la prosperidad y la seguridad. ¿De quién? La pregunta, ¿no? One of the most consequential regions in the world. Or cause China to be more aggressive. Bueno, hay una pregunta sobre China. Quizás aquí responda Biden, si no responde cualquiera. No quiero pelear a China, si sí, responde la pregunta. Quiero asegurarnos de que tenemos una relación con China, que en la que estemos a la misma altura, en pos, ¿no? A la, de igual a igual, y que todo el mundo sepa de qué se tratan las cosas. Y una de las cosas que tenés que hacer para ese tipo de relación igualitaria es que sepamos que estamos hablando de las mismas cosas. Y creo que una de las cosas que nosotros hemos hecho y que yo trato de hacer, y estuve hablando con mi staff sobre esto durante los últimos 6 meses, es que tenemos una oportunidad de fortalecer nuestras alianzas alrededor del mundo para fortalecer la seguridad. Qué curioso que estas alianzas, todas ubicadas alrededor de China como política de contención, pero bueno, supuestamente esto en el marco de querer una relación de igual a igual con China. That's what this trip is all about. Y eso es lo que, y de eso se trata este viaje. Cooperate much more with the United States, be closer with the United States, Vietnam being closer with the United States. It's not about contention. Tener más colaboración con India, con Vietnam, por ejemplo, también, no es sobre contener a China, es para tener una base estable. Este viaje no es para contener a China, sino es para tener una base estable. Para tener una base estable en el Indo-Pacífico. Okay. Dicho por un lado blanco y en la oración siguiente negro. No queremos la contención de China, pero queremos una base estable en el Indo-Pacífico. Esto como si de repente Rusia o China, no queremos problemas con Estados Unidos, aquí simplemente estamos estableciendo una base militar en México en la frontera, nada más, así, por las dudas, ¿no? Para mayor estabilidad. I had a question on the climate crisis. For example, bueno, sobre el clima, una pregunta. One of the things we're doing in terms of I proposed a long time ago at the G7, now it's going to come to fruition at the G20, is making sure that we build a railroad all the way across the African continent. Bueno, una de las cosas que estamos haciendo, que propuse ya en el G20, en el G7 y en el G20, es construir una vía de ferrocarril a lo largo de todo el continente africano. Think about it. There is no way to cross the African continent. Piensen, no hay road, forma by rail. De recorrer, de cruzar el continente africano. Tampoco Now, una autopista. We talk about food shortages. También hablamos sobre de escasez de alimentos, de escaseces de alimentos. An excess of foodstuffs and resources.
How would they get it to where they're going to go? How are they going to do it? That's why we're also going to invest billions of dollars in solar facilities in Angola. Bueno, y África tiene un excedente de alimentos y cómo lo van a poder dispersar a lo largo del mundo. También estamos hablando sobre energía solar en Angola, no muy enterado de los problemas alimentarios de África, no precisamente por el excedente de alimentos, sino precisamente por lo contrario. Have the largest solar facility in the world, or among the largest. Yet you two haven't spoken in 10 months, and I just wonder, are you worried? So, and by the way, I am my team, my staff still. Y por cierto, voy a mi equipo, mi staff. Meet with President Xi's people and his cabinet. Nos vamos a frente a una pregunta con Xi. Nos vamos a reunir con Xi, con el equipo de la gente de Xi. I met with his number two person here in India today. Y con la persona, la segunda persona en el poder en India, ni siquiera recuerdo el nombre, ya medio perdido ahí, ¿no? Ya a lo señor Burns ahí. Not like there's a crisis if I don't personally speak to him. It'd be better if I did, but I think, look. Si hay una crisis, hablaré personalmente con él, pero sin mucho sentido, como divagando. This is not a criticism. It's an Esto no es una crítica. He has his hands full right now. Es una afirmación. Tiene sus manos llenas en este momento con relación a Xi Jinping, evidentemente. He has overwhelming unemployment with his youth. Tiene un enorme desempleo en su juvenil. No recordaba esta parte de la declaración. Esto, un líder político realizando declaraciones sobre el supuesto desempleo juvenil de China, evidentemente, Javier, con los achaques de la vejez de Biden, no puede, a veces las personas con senilidad abandonan los límites, ¿cómo llamarlo? El refrenar, ¿no? Las ideas y sencillamente regurgitan las ideas en su cabeza sin deliberar mucho al respecto. Esto no puede un presidente realizar un comentario sobre política interna de otro país. One of the major economic tenets of his plan isn't working at all right now. I'm not happy for that. Bueno, tienen problemas económicos. No estoy contento con eso. He's trying to figure out, I suspect, I don't know. Y los deben estar tratando de resolver. Sospecho, no lo sé. Just like I would. Como lo haría yo en su lugar. What to do about the particular crisis we're having now? First of all, bueno, y acá el final de esto. But I tell you what, I don't know about you. Pero les digo una cosa, no sé ustedes, pero yo me voy a ir a la cama. Eso literal traducido. Y ahí la salida con los bracitos a los Burns para adelante. No puedo presentar ningún video sobre Biden sin generar una caricaturización, Javier. Yo realizo el esfuerzo, porque estas todas cuestiones muy serias, pero me... otra vez esta, el final, el cierre. Les digo una cosa, no sé ustedes, pero yo me voy a ir a la cama. ¡Qué mundo nuestro, Javier, mamita querida! Adelante vos, por favor. He sentido vergüenza ajena. Es decir, lo primero, cuando hablas de respeto, que una nación soberana lo primero que tiene que respetar es a su potus, en este caso a su presidente de los Estados Unidos de América, como ser humano. No hay que ser un psiquiatra ni un psicólogo para ver la demencia senil y creciendo de esta persona. Cuando habla de tratar de igual a igual a alguien y empieza su discurso haciendo una broma de mal gusto con una referencia de un film, Good Morning Vietnam, donde habrán recordado todas las personas que han muerto familiares o han tenido secuelas por el napalm o por las bombas de racimo en Vietnam por las tropas americanas, cuando habla de respeto de igual a igual con China, hay que tratar al otro como un igual, de verdad. Cuando habla en balbuceos, con errores, con teléfonos que por más que le indiquen a través del pinganillo, habla y le tienen que cortar el micro, eso de el final de les diré una cosa, no sé ustedes, yo me voy a la cama, bueno, pues...
Hablando luego de estabilidad del tercer mundo, luego refiriéndose a Vietnam como tercer mundo, luego dice, pide perdón por, y dice que es el hemisferio sur, los mismos lapsos que hace meses tuvo cuando habló que Putin estaba perdiendo la guerra en Irak. Es decir, esta asociación estratégica del cual se quiere beneficiar Vietnam y pensando que va a tener una fascinación Vietnam y se va a caer en brazos, aquí hay que ver además otra vez más las contradicciones de Occidente. Es decir, Vietnam tiene una asociación estratégica integral desde el año 98 con, creo que es desde el 98, con China. Y desde el año 2001 tiene otra asociación estratégica integral con Rusia. Cuando le está proponiendo, te doy unos caramelitos de inversiones para que yo pueda fabricar semiconductores, permíteme que siga externalizando las cadenas de producción y de suministro, porque mucho se inflan políticos de Great American, Make Great American Again, o hacer América grande nuevamente, ya lo diga Trump, ya lo diga Biden, las cadenas de suministros y de semiconductores. Se lo están proponiendo a el presidente Pho Phan Thu Hoang. Por cierto, no, perdón, el secretario, estoy cometiendo el error Biden, en un tuit, y lo he hecho a propósito, en un tuit desde Estados Unidos, felicita, no al presidente Nguyen Phu Trong, poniendo la foto, no del presidente y de él, sino poniendo la foto del presidente vietnamita de la Asamblea Nacional, Pho Phan Thu Hoang. Es decir, una persona que llega a esos grados, qué seriedad, qué seguridad jurídica, es un riesgo país tener un presidente así. Y hablo de riesgo país como se habla cuando se hablan de inversiones, tanto de empresas como de corporaciones en determinados países. Tener un presidente así, que confunde en un tuit con quién se ha juntado, no sabe con quién ha hablado, pone una foto del presidente cuando está creyendo que es del presidente, cuando pone cuando es del presidente de la Asamblea Vietnamita. Empezar con el Good Morning Vietnam, hablar de los problemas económicos de la juventud en otro país. Bueno, yo le recordaría, si alguna vez sale por la calle de las ciudades de Estados Unidos y ve a los zombies del fentanilo. No sé si los zombies del fentanilo forman parte de su población o eso es algo que es digno de perecer en su neodarwinismo. Por cierto, estos neodarwinistas liberales son fantásticos. Es decir, pueden mantener a un señor de 80 y tantos años cual marioneta, torturándole a que diga cada vez la barbaridad o la estupidez más grande, pero inflan de fentanilo a toda una juventud. Por lo tanto, no tengo nada más que decir que el Partido Comunista, por cierto, cuando se habla de anticomunismo en Estados Unidos, recordar que Vietnam es un partido único, el secretario general, el presidente es el secretario general del Partido Comunista Vietnamita, y es con el que se ha estrechado y con el que le ha dicho, permíteme que te haga un acuerdo, tú que eres del tercer mundo. Bueno, perdón, que eres del hemisferio sur. Es la prepotencia de Occidente, es decir, no cambian los líderes. El British Empire y el American Empire y la currutaca de la Unión Europea pretenden todavía tener un peso unipolar en el planeta. Y los pueblos del Gran Sur Global se han revelado. Se han revelado porque han visto cómo Occidente trata incluso a los que llegan y logran entrar en el G7 haciéndose G8. En este caso, cuando Rusia durante años perteneció al G8. Al G8. Porque cualquier aproximación de alguien, de cualquier país, quiero decir, con Occidente va a ser para neocolonizarle, neoexplotarle y sacarle el jugo. Los antiguos aliados de Occidente, ya fuesen en Libia, ya fuesen en Irak, son defenestrados. Se pensaba que iban a hacer con Rusia exactamente lo mismo. Hay informes que yo he comentado en otros programas
de institutos, de think tank, donde ya desde antes, mucho antes de la intervención militar rusa en Ucrania, informes del 2019, incluso me voy más allá, informes del 2014 de la RAND Corporation, hablan de cómo desmembrar Rusia, cómo debilitar Rusia, la Federación Rusa. Se pueden consultar esos informes en la propia página web, porque no los han quitado todavía, de la RAND Corporation, esos documentos. Uno tiene el nombre, es del 19, del 24 de abril del 19, Overextending and Unbalancing Russia, en donde se ve cómo se busca estresar y desequilibrar a Rusia en el 2019. Y en ese informe se dice cómo romper todos los lazos económicos de Rusia, del gas. Todavía no había ni Nord Stream 2, pero ya se estaba planificando lo que tendrían que hacerse. No gas de Rusia, no petróleo de Rusia, sí quedarse Europa ligada vasallalmente todavía más a la potencia en decadencia de los Estados Unidos. Pero esta rusofobia no tiene que ver ni con los sistemas políticos. Rusia puede ser, antes era el anticomunismo anti-URSS. Rusia puede ser ya no comunista, da lo mismo. Estados Unidos se junta con el Partido Comunista de Vietnam y se junta con Arabia Saudita o se junta con quien sea para intentar sacar los mayores explotación de recursos de ese país sin reciprocidad. Cuando, si me permites unas pinceladas de la rusofobia, adelante. La rusofobia es anterior a la existencia de la URSS, anterior, por supuesto, a la post-Unión Soviética de la Federación Rusa. Estoy pensando, la primera rusofobia vino en territorio donde tú estás ahora mismo, en territorio alemán, en la época del Segundo Reich, del Kaiser Guillermo II, que en unión con el Imperio Austrohúngaro, a finales del 19, hicieron una liga que se llamaba de Fremdvölker Russlands, del año 16 al año 18, era una liga de liberar a todos los pueblos de Rusia, independizarles, trocear lo que era el Imperio Ruso. Y estamos hablando cuando Rusia era un imperio. Ya antes y durante la Primera Guerra Mundial, ya los intereses alemanes, intereses austrohúngaros y británicos querían trocear Rusia. Después, en el siglo XX ya, en el Tercer Reich, se hizo un bloque de naciones antibolcheviques. La excusa era que Rusia era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se creó el ABN, Bloque de Naciones Antibolcheviques, y este bloque luego fue retomado por la CIA y como se habían cometido tantas monstruosidades por el Tercer Reich, el número dos de la CIA de aquel entonces, Frank Wisner, por cierto, muchos miembros de la CIA son alemanes que pasaron de quitarse la cruz gamada a ser miembros de la CIA o miembros de la OTAN, allí lo intentaron rebautizar o cambiar la historia o reescriturar la historia diciendo que este ABN no había nacido en la época de los nazis, sino que había nacido en el momento de la liberación contra nazis y comunistas. Pues bien, se creó después de la guerra en ese antifobia rusa, ya sea comunista o fuese de lo que fuera, el Comité por la Liberación de los Pueblos de Rusia, que se creó en Praga ese comité por el general Andrei Vlasov, un general ruso que se pasó a los nazis y luchó por la independencia de Ucrania en aquel entonces para crear una fisura en lo que era la antigua formación de Rusia, porque Rusia nació en Kiev. La primera Rusia era la Rusia de Kiev. Pues bien, colonias de nazis que he tenido desde los años, yo soy del 62 de nacimiento, desde los años, desde que tengo uso de razón por razones que no vienen al cuento, he conocido nazis en Madrid, pues nazis alemanes en Madrid, desde un Otto Skorzeny, y he visto desde muy jovencito cómo eran protegidos por regímenes dictatoriales y por la CIA todos estos nazis en Argentina, en Brasil, en España, pero es que nazis bielorrusos y ucranianos han estado viviendo en Canadá, en Estados Unidos, concretamente en Estados Unidos
en una ciudad de New Jersey, en un pueblecito, en South Rider. Ahí hay divisiones de las SS que han estado viviendo, ucranianos como Stepan Bandera o como Yaroslav Stesko, que ahora hablan que son nacionalistas ucranianos, eran señores ucranianos nazis, no neonazis, sino nazis, que colaboraron con el ejército de Adolf Hitler. Y si, por si fuera poco, cuando todo esto termina y desaparece la Unión Soviética, como el deseo de desmembrar Rusia es algo muy goloso, se crea la Free Nations Post-Russia Forum, es decir, un foro de naciones libres de la post-Rusia. Y estos días, dentro de unos días, el 26, el 27 y el 28 de septiembre, se reunirán en Londres, en París, en mi querido Estrasburgo, y estos son los de la antigua Liga Anticomunista Internacional reciclados. Ahora, como ya no es comunista, tienen que decir Free Nations, y quieren dividir, y he leído sus planes y sus escritos, quieren dividir Rusia en 41 estados, y luego se habla de soberanía y de respeto a la soberanía territorial y a los derechos y al derecho internacional público. Se han reunido ya desde el conflicto en Ucrania, este Free Nations Post-Russia Forum, se han reunido 7 veces en año y medio, ¿eh? Y se han reunido en Polonia, se han reunido en Chequia, se han reunido en Estados Unidos, en Suecia, y lo que es más escandaloso, se han reunido en las sedes que yo conozco, las sedes del Parlamento Europeo y en las sedes del Parlamento del Japón. Y todo, ahora ya no hablan de anticomunismo, sino de libertad y de democracia, pero lo hacen con neonazis o con todavía nazis vivientes, bueno, quedan pocos ya nazis vivientes, porque el caso de Otto Skorzeny murió en el 75, y muchos otros han ido feneciendo durante toda la etapa de juventud que les he podido conocer en Madrid, en Marbella y en distintos sitios. Pues bien, la RAND Corporation es un organismo que dice que es sin ánimo de lucro, está en Santa Mónica, California, fue creado tras la Segunda Guerra Mundial en el año 48 y fue creado por una compañía, qué casualidad, de armamentística, por la Douglas Aircraft Company, que luego se salió del patronazgo para decir, no puede un vendedor de armas estar en una ONG. No sé, queda un poquito mal. Entonces, el último informe que he leído de ellos, porque además lo recibo, es de abril del año 2019 y decía el informe textual cómo destrozar Rusia. Y decían, y termino, obligar a Europa a reducir, 2019, reducir o anular la importación de combustibles rusos de gas o de petróleo y de derivados del petróleo. Sacar todo el talento posible de jóvenes de Rusia para descapitalizarla. Armar a Ucrania, 2019, abril, y tocar un punto de la vulnerabilidad de Rusia. Y por último, incrementar el número de tropas fronterizas terrestres de la OTAN con Rusia. Pues bien, todo esto se estaba haciendo en el 2019 y eso no sale en los telediarios, eso no sale en los medios informativos. Solo los que rastreamos documentos porque estamos viendo y participando de determinadas reuniones o de determinados informes, nos leemos esos tochos de 300 o 200 páginas y lo intentamos comunicar que todo esto es un conflicto de intereses geoeconómicos y geoestratégicos donde la ideología tiene muy poquito lugar. Sí, completamente de acuerdo con vos, Javier. De hecho, el otro día presentábamos acá en el canal el último caso, a propósito de la rusofobia en Alemania, el otro día presentábamos el último caso de resonancia aquí en Alemania con una operación de prensa verdaderamente lamentable respecto al supuesto ataque de un niño ucraniano a manos de un supuesto atacante ruso, sencillamente por el hablar en ucraniano de ese niño, y eso habría determinado un ataque de este adulto ruso lanzando por un puente, defenestrando por un puente a un niño ucraniano, todo esto en
Alemania. La vez pasada lo presentamos, puedo presentar nuevamente la, esto de aquí. Si podemos con la traducción, un segundito, ahora sí. El presunto ataque, perdón, esta es la corrección, bueno, esta no, la primera noticia, la primera, la otra, un segundito, ahí, esta de aquí. Ahora sí, aparece en pantalla, ¿verdad? Esto como un ejemplo de tu análisis histórico, Javier. Un ucraniano de 10 años fue atacado en Baja Sajonia, probablemente porque no hablaba ruso. La fiscalía investiga un intento de asesinato. Un hombre en Baja Sajonia se quejó de que un niño hablaba ucraniano y lo arrojó por una barandilla a un canal. Ya de por sí el título generaba dudas, ¿no? Bueno, así armado todo, esto determinó una ola de rechazos y una ola de rusofobia aquí en Alemania, la indignación generalizada. Según informes policiales, un niño de 10 años fue atacado en Einbeck, en el sur de Baja Sajonia. La Fiscalía de Gotinga ha iniciado ahora una investigación por intento de asesinato de un desconocido a raíz del ataque sufrido el pasado fin de semana por un niño ucraniano. El niño estaba con otros niños ucranianos cerca de un puente el sábado pasado, dijeron las autoridades el viernes. Un desconocido se quejó de que los niños hablaban ucraniano, exigió que en su lugar hablaran ruso. También dijo que Ucrania había iniciado la guerra. No lo presentan de manera directa, ¿no? Como un ruso malvado comete un ataque contra un niño, pero todos los componentes, ¿no? Para una fake news. Una noticia falsa, niño herido en cabeza y pie, el título. Luego, supuestamente, el hombre jaló a una niña por el cabello, esto en Spiegel, Javier, una de las publicaciones más importantes de Alemania, jaló a la niña por el cabello, agarró al niño y lo arrojó por la barandilla a un canal, golpeó las vigas de hierro que estaban unidas al puente, el niño resultó herido en la cabeza y el pie izquierdo. Cuando el niño yacía en el canal, el desconocido le arrojó una botella de vidrio que alcanzó al niño en el hombro derecho. Acto seguido, el hombre abandonó el lugar. Se dice que tiene entre 40 y 45 años. Bueno, así descrito, verdaderamente un monstruo este señor, ¿no? Atacando a unos niños, tirándolos, defenestrándolos por un puente, después un botellazo cuando los niños tirados. Bueno, esto hace más o menos 2 semanas. Una semana después, de repente, esta otra noticia. Atención a esto. Aquí. Incidente en el puente. El presunto ataque por el idioma ucraniano resulta ser una excusa de los niños. Esto publicado ahora en la página 4. ¿Sí? La primera noticia en portada, todo el mundo indignado. Una vez generado el efecto, después esta rectificación. Un hombre empuja a un niño desde un puente porque no habla ruso. Este informe causó revuelo. Ahora resulta, al parecer, el niño y un amigo no dijeron la verdad. Al contrario de lo que se suponía inicialmente, un niño de 10 años, Baja Sajonia, no fue arrejado desde la barandilla de un puente porque hablaba ucraniano. Así lo anunció la Fiscalía de Gotinga rectificando sus informaciones. Spiegel también informó sobre el caso. Según los nuevos hallazgos, es casi cómica la situación. Según los nuevos hallazgos, los 6 niños que aparentemente solo se conocían casualmente gritaron malas palabras en ucraniano mientras jugaban juntos en un río en Einbeck. También se dice que estaban dirigidas contra un hombre que se encontraba presente, que estaba parado en el puente y hablaba y entendía ruso. Cuando el niño salió del agua por una viga de hierro de 8 centímetros, y subió el puente, el hombre agarró al niño por el saco de dormir, entre comillas, como la declaración, dijo a Spiegel, un portavoz de la fiscalía. Al contrario de lo que se suponía inicialmente, el niño saltó unos 1,20 metros hacia el agua, pero ahora hay dudas sobre la historia. La policía y la fiscalía no pueden entender el proceso tal como se describió inicialmente, explicó el portavoz. La versión de la niña inicialmente parecía creíble porque en la viga de hierro con bordes afilados había restos de sangre. Sin embargo, después de llamar a los testigos, una caminante se adelantó y dijo que había notado que el niño jugaba con un pie sangrante antes del incidente. Por lo tanto, la lesión provino de un fragmento de un objeto similar y no de un ataque. La investigación también reveló que el diagnóstico del médico del hospital se basó únicamente en las descripciones del niño. En general, nos pareció un poco extraño, afirmó el portavoz de la Fiscalía de Gotinga. Ante las preguntas abiertas, los niños finalmente confesaron, afirmó el fiscal. Mientras jugaban en el río, el niño se había ensuciado mucho la ropa. Luego los niños contaban la historia de esa manera para que los padres no los regañaran. Casi cómico, ¿sí? Que una mentirita de unos niños, ¿no?
generara esto, pero claro, apenas mencionada la palabra ruso, ataque ruso a unos niños, inmediatamente lo recogió la fiscalía, lo recogieron los grandes medios, toda una campaña desencadenó una ola de rusofobia contra este malvado ruso. Bueno, al final todo mentira, una historia de unos niños. Este es un ejemplo, ¿sí? Esto es sencillamente un ejemplo de esa rusofobia aquí en Alemania, fomentada por los medios de comunicación, Lisa y llanamente. Bien, podemos comenzar con el próximo tema. Quiero antes, por favor, llamar a los demoledores y a las demoledoras a que realicen un clic en el me gusta, en el like. Más de 700 personas conectadas y por ahora con 400 likes. Así que, por favor, a los 300 demoledores y demoledoras restantes, clic en el like, por favor. Eso nos ayuda con la difusión del video y también nos ayuda contra la censura permanente de YouTube. Javier, de la rusofobia hacia el foro económico en Vladivostok, entre el 10 y el 13 de septiembre, hace dos días comenzó, hasta el día de hoy. En Vladivostok aparece en funciones, aparece activo el foro económico de Vladivostok, con algunas definiciones muy interesantes. ¿Qué análisis podemos realizar al respecto, Javier? Pues brevemente, ahondando, el foro económico, este es el octavo que se celebra, el Eastern Economic Forum en la ciudad, como bien has dicho, de Vladivostok. Se está cerrando hoy, empezó el día 10. Es el asentamiento y el desarrollo de un nuevo modelo de cooperación a nivel global. En esta destrucción que estamos viendo de lo que eran las instituciones unipolares, incluso del propio sistema financiero de Occidente, los países de la región Asia-Pacífico han incrementado su relación comercial con Rusia. Los seis primeros meses de este año 2023 ha habido un incremento de un 18,3%, frente el cierre del año anterior, que fue un incremento del 13,7%, es decir, solo en seis meses ya se ha superado la cifra del incremento del 13,7%, en estos seis primeros meses, 18,3%. La prioridad rusa aquí es desarrollar, ya que los lazos entre Rusia, muy estúpidamente por parte de Europa, porque habría que diferenciar, Europa para sobrevivir tendría que dejar de ser Occidente y ser Europa, pero como Europa es vasalla voluntaria, sus gobernantes, evidentemente, y lo sufrimos la ciudadanía, la prioridad rusa ya no es Occidente, ya no es Europa, y por lo tanto es el desarrollo del lejano oriente de Rusia, por una parte, que representa el 40% del territorio ruso, la mitad de sus bosques, la mitad o más de sus reservas de oro, el 70% de su pesca, sus minas de diamantes, de titanio, de cobre. Y solo está explotado, solo en esa zona de Siberia, solo está explotado el 35% del subsuelo explorado. Es decir, hay una infinidad de posibilidades de desarrollo y un cierre, evidentemente, de Rusia hacia la Unión Europea por ese rechazo de la Unión Europea. Estaba pensando cuando estabas hablando de lo del niño en Alemania, cuando un presidente como Olaf Scholz se tira varias veces tiros en el pie y de unas inversiones que eran parte de la ciudadanía alemana, es decir, del Estado alemán, como era el Nord Stream 2, y cuando se dinamita el Nord Stream 2, no solo pierde Rusia, sino que pierde Alemania y las inversiones de Alemania en esa sociedad conjunta que tenían con capital alemán en Zug, en Suiza, pues ya con eso ya vemos que Putin tiene que mirar hacia otro lado, y en este caso lo que estoy diciendo, el desarrollo del lejano oriente. Ahí estamos viendo la llegada de contenedores en Rusia y en Ucrania y sus orígenes, un poquito quizás así la definición de la imagen. Exactamente. Ahí mejor. Exactamente. Ahí, perfecto. Ahí estamos viendo cómo lo que se decía desde Occidente y se sigue diciendo del aislamiento de Rusia no solamente ha crecido en Eurasia, sino está creciendo en lo que son todas las... el indicador de comercio
que lo tenéis ahí en Alemania, el indicador de comercio de Kiel, en un informe que extraje y os he enviado la diapositiva el día 7 de septiembre, el informe del jueves 7 de septiembre del Kiel Trade Indicator, ahí se ve cómo ha habido un crecimiento de los datos proporcionados además por Fleetmoon, servicio de datos alemán. Rusia parece reincorporarse al comercio mundial a pesar de las sanciones. No sé cuántas sanciones lleva ya, desde el 2014 para acá, no sé el número. Pero los tres puertos más importantes de contenedores más grandes que tiene Rusia, que son San Petersburgo, Vladivostok y Novorossiysk, han crecido los datos de comercio, entre otros, por ejemplo, con China. Son datos también del 7 de septiembre, del comercio chino-ruso. Y, por ejemplo, a pesar de las sanciones y de la debilidad del rublo, China compró en agosto, por una parte, 11.500 millones de dólares en productos rusos, incluidos los productos energéticos y materias primas. El comercio total entre la República Popular China y la Federación Rusa de enero a agosto del año en curso ha crecido hasta una cifra de más de 155.000 millones de dólares. Por parte del primer ministro ruso, Mikhail Mishustin Vladimirovich, en mayo del 2023 dijo que el comercio de Rusia con China crecería más de 200.000 millones a cierre de este año, iba camino de ello, superando el récord del año anterior, que era de 190.000. Pues bien, estábamos viendo lo del Foro Económico Oriental, y esto es, China se va a beneficiar, como se van a beneficiar muchos países también, como la India, de este desarrollo de la Rusia Oriental, con desarrollo de ciudades que están en los planes de este foro, de desarrollar ciudades como Birobistán, Jabarovsk, Vladivostok y otras muchas, creando lazos y estrechando lazos con comunidades de inversores mundiales. Ha habido una visita de más de 7.000 personas, ha habido más de 50 países que han estado presentes. Solo recordar que el año pasado se cerraron 296 acuerdos por 34.000 millones de dólares. La cifra, como no ha terminado todavía, no la tengo, pero puedo decir que va a ser mayor todavía, con mayor número de cierres de acuerdos de inversión y de desarrollo comercial. Los proyectos, como ya digo, van a ser de desarrollar ciudades de la Siberia rusa, proyectos de infraestructura, de transporte, de desarrollo de grandes yacimientos, sectores como la construcción, la industria, la agricultura. Solo un dato, por ejemplo, no solamente que veamos que va a haber dependencia mayor de Rusia hacia China, no, se está diversificando también hacia la India. Y, por ejemplo, en estos acuerdos de desarrollo, el cobre, el mayor yacimiento de Rusia de cobre, prevé una inversión de 2.400 millones de dólares, convertirá a la Federación Rusa en uno de los 10 mayores productores de cobre del mundo, y la empresa minera, que es la empresa en una ciudad siberiana, en Udokan, se llama la ciudad en Siberia, pues bien, la empresa Udokonskaya va a procesar 15 millones de toneladas al año de cobre, con una producción, esto de procesar, pero con una producción de 150.000 toneladas al año. Y en una segunda etapa, en el 2028, llegará hasta las 400.000 toneladas de producción de cobre y de procesamiento a las 50 millones de toneladas, con lo que va a convertir a Rusia, la Federación Rusa, en el campo del cobre, en uno de los mayores, de los 10 mayores productores. Pero es que además de producción de carbón para la India, la India se va a transformar, el primer productor de acero del mundo es China, el segundo productor va a ser la India, con el carbón de Rusia, que son los acuerdos que se han firmado entre la India recientes y la Federación de Rusia. Por lo tanto, el foro de Vladivostok es un espaldarazo, no solamente económico, sino además, no solo para los productos que he dicho, se va a vincular además el gasoducto llamado Fuerza de Siberia con el gasoducto Sajalin-Chabarovsk-Vladivostok. Por lo tanto, se integran
todas las redes de transporte de gas, tanto del oeste como del este de la Federación Rusa. Se va a crear unas carreteras de alta velocidad desde San Petersburgo hasta Vladivostok y va a haber un incremento de flujo de pasajeros de aviación civil hasta los 4 millones que se va a incentivar de pasajeros rusos en el territorio de la Federación Rusa del Este, de Siberia, hasta de aquí al 2030. Y incremento de la flota de rompehielos, porque se busca, para la India ya estaba diciendo que es indispensable estos planes de Putin de desarrollar la región del Lejano Oriente, no solo para China. Hay un corredor marítimo oriental que va desde Vladivostok hasta Chennai. Este se va a crear todavía, Vladivostok, como uno de los puertos principales de la región Asia-Pacífico, incorporando de facto a la India al corredor económico Indo-Pacífico. Y lo que decía de lo del carbón, termino. El ministro de la India de Puertos de Navegación y de Vías Navegables, Sarvananda Sonowal, en el foro económico, este foro de Vladivostok, anunció compras de la India a Rusia de carbón para forjar acero. El incremento, para que nos hagamos una idea, no para decir ya tantas cifras sino marearos, el incremento es de un 700% solo entre abril y mayo de este año 2023. 700% de compras de la India solo de carbón, y que se va a duplicar hasta un 1.400%, es decir, una barbaridad, con lo que Rusia podría superar a Australia como principal proveedor de carbón coquizable para la India. Es decir, por más intentos que Occidente intente, valga la redundancia, hacer con la India no va a tener esta fascinación, este embrujo de Occidente, porque ya ha visto las barbas de su vecino pelar, es decir, a una Rusia que creía que ella era un miembro más de Europa a través del G8, y ver cómo se ha ido expulsando hacia Asia, hacia el este, a la Federación Rusa. Por lo tanto, China va a aprovechar, tanto de unos como de otros, pero también la India va a aprovechar, como Arabia Saudita, y el sur global va a crecer en perjuicio del norte global. Muy bueno tu análisis, Javier. Quería presentar ese gráfico una vez más, esto cortesía de Javier, este gráfico recién mostrado ahí, porque realmente ahí aparece clarísima la evolución de la economía rusa a partir de la guerra. Este gráfico presenta la evolución de los contenedores recibidos por Rusia, de la importación de productos a Rusia en distintos puertos de Rusia en términos porcentuales, ¿sí? Ahí aparece, por ejemplo, en violeta, el puerto de Odessa, antes de la guerra, naturalmente, una parte de las importaciones llegadas a Rusia desembarcaba en Odessa, desembarcaba en el puerto ucraniano de Odessa. Bueno, esa línea desciende hasta abajo de todo, desciende el 100%, desaparece, ¿no? Naturalmente desaparece esa línea de comercio. Después aparece una línea azul oscura y una línea naranja relativas a el puerto de San Petersburgo y de Novorossiysk. Presento muy rápidamente el puerto de Novorossiysk, el de San Petersburgo en el norte, ¿sí? En el Mar del Norte. El de Novorossiysk o el puerto en Rusia, no en Ucrania, pero también en el Mar Negro. Un segundito, así puedo presentar el mapa. Aquí, este el puerto de Novorossiysk y aquí el puerto de San Petersburgo. En esos lugares, aquí, bueno, el Mar del Norte, el Mar Báltico para el puerto de San Petersburgo y el puerto del Mar Negro aquí. También desciende, bueno, en el caso de Ucrania desaparecen, en el caso de las importaciones llegadas a Rusia a través de Ucrania desaparecen. Estas, la de San Petersburgo y la de Novorossiysk, descienden, pero como compensación aparece ahí un pico por el aumento enorme de más del 200% de llegada de importaciones a Rusia
a través del puerto precisamente de Vladivostok, al otro lado, al este, y por ende, con una demostración del fortalecimiento de la relación de Rusia, no hacia Europa y Estados Unidos, sino hacia la China y la India y toda la región de Asia. Aquí el puerto de Vladivostok. Ese gráfico realmente representa una joya porque presenta claramente lo sucedido a partir de la guerra con la economía rusa y cómo pudo la economía rusa redireccionar, ¿sí?, generar ante las sanciones y ante la guerra. Ahí, en una vez más el gráfico, el pico ahí de 200% en azul clarito, en celeste, el puerto de Vladivostok. Bueno, eso representa una muestra de cómo Rusia pudo redireccionar ante las sanciones su economía hacia el este en la relación con China, con la India, con el resto de los países de el Asia. Interesantísimo ese gráfico porque eso no responde a movimientos financieros, a ningún activo etéreo, no al casino financiero habitual de, ¿no?, de las finanzas del capitalismo global, sino a importaciones reales, a productos recibidos por Rusia. Bueno, a pesar de las sanciones, aparecen compensadas las importaciones hacia el este de la propia Rusia. Javier, ya camino a las 2 horas de conversación. Realmente un lujo la charla hoy con vos. Vamos a redondear acá naturalmente con tu cierre, porque como siempre en nuestras transmisiones nuestros invitados aparecen a cargo de el último tema, comentario, reflexión o saludo, lo que vos quieras. Si algo aparece en el tintero de tu parte, el micrófono abierto y a tu disposición. Pues simplemente diría que hasta dónde los políticos de cualquier signo en Europa van a seguir considerando a la ciudadanía como estúpidos. ¿Hasta dónde? Lo diría con una frase de las Catilinarias de Cicerón, esa frase que en latín dice el quo usque tandere abutere patientia nostra. ¿Hasta dónde vais a abusar de nuestra paciencia? Teniendo una Europa cada vez más acercándose a la estanflación, una Europa que, a pesar de que el comisario Paolo Gentiloni dijera el otro día que las previsiones del verano todavía están por ver y que es demasiado pronto para hablar de esta inflación, pues tú que estás en territorio de la República Federal Alemana, ves la situación de la bajada de la producción industrial alemana, ves la situación en Alemania, yo veo la situación en España y la situación en Francia, y esta locura de la desconexión a la vez, tanto de Rusia como de con China, por este presidente tan lúcido que está en la Casa Blanca, a la ciudadanía de los estados europeos le está costando sangre, sudor y lágrimas llegar a final de mes y sobrevivir en una etapa que yo digo que será todavía, y ojalá me confunda, peor en el cierre del último semestre de este año 2023. Clarísimo tu cierre, los demoledores y las demoledoras contentísimos con tu participación. Por ahí, como siempre, gracias Beatriz por la moderación de los comentarios. Por ahí la pregunta recién de Elizabeth respecto a la posibilidad de acompañarte en algún lugar a través de un canal, un foro, ¿dónde aparecen tus reflexiones? ¿Dónde participas con tus análisis, Javier? Tengo una cuenta en Twitter que responde a @revoltaire62, es decir, como el personaje de Voltaire, el escritor, Revoltaire62, y es justamente un juego de palabras que, pronunciado a la francesa, sería Revoltaire, y es como revoltear, revolucionar, despertar conciencia crítica y que cada uno forme su propia opinión, con lo que cuelgo en tweets en este Revoltaire 62.
Buenísimo. El enlace lo vamos a presentar en la descripción del video para que no deban realizar la transcripción, sino sencillamente puedan con un clic inmediatamente aparecer frente a tu cuenta. Javier, un placer realmente y seguramente hasta una próxima charla de aquí a poco tiempo. Chao a todos los demoledores y las demoledoras. Hasta la próxima.